Tras las imágenes que Tiempo y Espacio le mostró sobre el nivel de espuma que se observa en el canal de riego del poblado Contreras, especialistas en medio ambiente señalan que esta problemática se deriva de instalaciones de tratamiento que ya dejaron de tener un funcionamiento óptimo. La planta tratadora de la zona oriente de la ciudad es totalmente obsoleta. No es posible que se acredite que eso es una normalidad. Es totalmente lo contrario, es anormal que un canal esté llevando toda la espuma del tratamiento o de lo que se puede decir que es el tratamiento de la planta de aguas residuales. Esto es una anomalía de contaminación terrible porque ahí están las evidencias. Además esta agua va a dar a la sequía grande y de la sequía grande se conecta con el río Tunal. Va a ir a dar al río Tunal como siempre ha sucedido. Inclusive ahorita esta presentación que hicieron en la mañana de ese problema, bueno, pues es una evidencia de que se tiene que corregir. Aquí lamentablemente pues no está en manos tampoco del director de aguas del municipio dar la solución, porque es un problema que compete a todas las instancias, a la municipal, a la estatal y a la federal. Hay que reconstruir adelante o más abajo una nueva planta de tratamiento que pueda depurar ahora sí todas las aguas residuales de la ciudad de Durango. La planta de tratamiento actual se construyó hace 22 años a través de manobras. Desde un principio hay unas interrogantes muy, muy puntuales. Se hizo para depurar las aguas de lluvia y las aguas sanitarias de la ciudad, pero nunca se dijo que se iba a conectar todo el drenaje industrial de la ciudad a la misma planta. Entonces, técnicamente no tiene capacidad para depurar esta situación. Es totalmente incorrecto que las 800 talleres de mecánicos que hay que vacían el aceite quemado al drenaje, los desechos industriales de todas las empresas o de todas las industrias que a su vez lo puedan vaciar, etcétera, pues hacen que la planta haya sido obsoleta casi desde un principio. Ese es un aspecto muy importante. El segundo es que hace 22 años la ciudad de Durango contaba con 400.000 habitantes, ahora tiene 700.000. Entonces es ya totalmente infuncional esa planta.